Gómez, Gómez para Velasca, allí la tiene Gabriel. Intentaba ante Farías, no podía, caía al piso el hombre del Inqueño. La tiene Iturrieta, no se le ve el número de Iturrieta, porque claro, tanto barro en la espalda, no se aprecia. Lindo el pase de Iturrieta para... Levantó la bandera, lo vale. Gastón Lasnau, con la cabeza Medina, bien atento el mono para rechazar desde el fondo, para que la vuelva a controlar el Inqueño, que la tiene ahora de Iturrieta. Iturrieta que levanta la cabeza, lo mira Pavón Zárate, y ubica allí al número 10 del Inqueño. La tiene el paraguas, que lo va a encarar, se lo ubicó a quien, a Ricardo Gómez, intentado con cabeza, no podía. El cabeceaba era el capitán Luján. La tiene Pavón Zárate, ahí el ataco de Pavón Zárate para Iturrieta, para cambiar el juego hacia el otro lado. Es por eso que levanta la cabeza el número 5, mira, al haber marcado el primero. Y va por más, porque mirá donde roba la pelota Iturrieta, en un sector del campo de juego peligroso. Y parecía que lo agarraba Bravico, allí que va a llegar hasta el fondo es... mirá, en cara, lo va a encarar el Mirón, lo pasó, va a jugar para Bagligo. Ojo que si le da la derecha a Bagligo le puede pegar, juega con Iturrieta, toca y toca el Inqueño en tres cuartos. Juega para Pavón Zárate, escapa a toda velocidad. El número 5 del Inqueño, Joaquín Iturrieta, con la cabeza de Gonzalo Bagligo. El que devolvía desde atrás era Brito. Largo, descontó la academia. Estamos en 41 minutos ya de este primer tiempo. Iturrieta que busca la pelota. Juega para Gómez. Gómez ante la marca de Faría. Le vuelve a quedar Iturrieta. Iturrieta de primera para Pavón Zárate. La tiene así el número 10 de Iturrieta, que busca tirar el centro pasadito. Allí lo va a hacer la zona de Raúl. Busca jugar con Enzo Adaro. Para el aire, que cabecea otra vez Tomás González, para que con la cabeza le intente controlar a Matías Badano. Puede, sí, puede, y el que la tiene ahora es Joaquín Iturrieta, el número 5 del Inqueño, allí ante la marca de Cervantes. ¡Opa, opa! Largo el pelotazo de Castellano en busca de Quiroga, la pared, la controla muy bien Popi Quiroga, al piso, y va bien Iturrieta metiendo al piso el número 5. ¿Desde dónde están siguiendo la transmisión de esta tarde? Allí el que hace con la pelota así, Iturrieta, cambio de frente de Iturrieta en busca de Chiche Coria, que se la deja para Matías Badano del Inqueño. Estuvimos en la presentación del Club Atlético Inqueño en la semana y esos pelos no estaban así. Bueno, después le vamos a preguntar. Alta y buena la presión de Joaquín Iturrieta, que roba esa pelota. Atención, que le puede pegar Serrano. Y en el centro, en segunda instancia, el rebote lo tomó Mauricio Pavón Zárate, que ahora presiona al Inqueño, va en busca del segundo. Atención, que estamos en cuanto, en 6 minutos, es casi 7. No te dieron un 100%, pero bastante bien la cancha del Inqueño después de lo que fue el partido pasado aquí con... Y el espectáculo te lo estamos dando, el espectáculo de los equipos te lo están dando, está interesante el partido, situaciones de peligro, más por el lado del Inqueño, por el de Rivadavia, algunos cruces por un lado que por el otro, a Bagligo, otro de los que marcó, claro, fueron 5 los goles en el último partido del Inqueño y fueron varios los que marcaron. Ayer a recuperar Iturrieta, linda la frente de Iturrieta, atención para Brito, no llegaba el negro a Mascherano. Allí en el centro del campo de juego, que tenía la pelota, era el jugador del Inqueño. No puede conectar nuevamente con Hernán Brinco, presión alta del Inqueño. Mirá, allí está parado Joaquín Iturrieta, le va a quedar, va a pegarle al arco, no, va a mirar el pase, mirá cómo se subió Matías Badar, le pega a Gómez. Primera para Luz otra vez, el que la recuperaba era Bagligo, que juega para Gómez. Iturrieta, ahora el que toca y toca es el Inqueño. Iturrieta para primero, bueno, por el momento el Inqueño es el único puntero de este campeonato con 9 puntos, bien digo. Medina contra el balón, presión alta de Rivadavia. Como la que la tiene ahora Iturrieta va a jugar con este